Con unos ánimos bastante encendidos, se llevó a cabo la Comisión de Investigación sobre el Financiamiento de Partidos Políticos este lunes, donde se habló de un préstamo de 300 millones de colones en el que habría intermediado el diputado Fabricio Alvarado para Nueva República, con el dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora. Por lo que algunos legisladores le pidieron a Alvarado no participar en esta comisión. Parece que aquí lo que están tratando no solamente es de enredar las cosas, de hacer campaña y de, también, debo decirlo, de tratar de enviar o desviar la atención hacia Nueva República, cuando todos sabemos que en esa comisión lo que sí realmente es cuestionable son los actos de Liberación Nacional y del partido de gobierno, llámese como se llame, en la pasada campaña electoral. Todo eso está clarísimo, nosotros seguimos igual de tranquilos, confiados en que incluso en lo civil, en lo judicial, esta situación se va a resolver para bien y estamos tranquilos. La actitud fue un poco fuerte y lo que estamos pidiendo es que se investigue un poquito más las personas que firmaron un pagaré, que asumieron un pagaré de 300 millones de colones, que el debido proceso no era el correcto, lo dice el Tribunal Supremo de Elecciones, no lo decimos nosotros. Y entonces eso fue el punto en el cual nosotros conciliamos. Nadie le pide al señor Zamora que devuelva el pagaré para anularlo. Y ahí está metido don Fabricio en eso, tanto antes de la reunión, durante y al final de la reunión. Está consciente y claro que todo eso pasó. Y ahora desde la comisión sale el tema. Yo lo que le recomiendo a don Fabricio, y lo pedí hoy en la comisión, es que él sea consecuente con lo que ha dicho, que él es transparente, que él es una persona decente, que él es una persona congruente. Entonces, por favor, don Fabricio, ante esta situación, creo yo que usted debería de irse a la comisión. Todo lo sucedido, el diputado de Nueva República lo calificó como un show político, debido a que los hechos señalados ya están bajo investigación en instancias externas. Entonces don Francisco Nicolás debió abstenerse también de participar, él que es tan cercanísimo a don José María Figueres, debió abstenerse de participar en las sesiones en las que se habló del video Salto al Vacío o del viaje a República Dominicana, que aún no sabemos a qué fue José María Figueres a República Dominicana. Usted ni siquiera ha leído la redacción de mi borrador del informe que yo voy a hacer, donde voy a ser contundente con ese tema, como para que lo use como pretexto para descalificarme. En lugar de descalificarme, don Fabricio, revísese usted. Con el pagaré de 300 millones de colones se habrían financiado la compra de bonos de deuda política. Y al no lograr el partido los votos suficientes para cubrir este dinero, Zamora habría solicitado que el pagaré se hiciera efectivo. No tengo ningún problema incluso, y los invito a llamarme a comparecer, si quieren llamarme a comparecer y yo digo lo que tenga que decir al respecto. Con eso no tengo ningún problema. ¿Qué nos va a venir a decir aquí el empresario que le sacudió el chequecito de 300 millones de colones, que es el señor Rafael Ángel Zamora? Después de escuchar al señor Zamora, por lo menos yo tomaré una decisión si conviene o no conviene traer a don Fabricio. Pero sigo pensando que él no debería estar ahí formando parte de la comisión. Vamos a esperar, tiempo al tiempo. Ahora queda pendiente la participación de Rafael Ángel Zamora, dueño de Pedregal, para aclarar algunas dudas sobre este financiamiento.